Estamos súper agradecidos porque realmente después de tantos años se nos dio esto y estamos súper contentos. La urbanización que esto implica es muy, muy grande porque abarca lo que es los barrios que estaban sin conexión, así que la gente que hoy está viniendo al club más que contenta porque es un acceso muy rápido para lo que es el funcionamiento entre las avenidas que tenemos, ¿no? Nosotros terminamos los entrenamientos con los chicos acá tarde y a veces se complicaba. Hoy por hoy está todo iluminado, tenemos alarma en la esquina. Están haciendo paradas con acceso para discapacitados, todo eso que acá era soñado todo eso. Y hoy se está viendo la recolección de basura, que es mucho más fluida, sobre todo gracias al asfalto también, ¿no? Después tuvimos dos subsidios, uno que fue para luminaria y otro que se compró una cocina y una ladera que no teníamos, que nos habían robado. Los vecinos están contentísimos de todo lo que cambió. Teníamos calle de tierra, mucha inseguridad. La verdad que ahora hay otro movimiento. Se ven patrulleros, la comodidad de la gente que sale a trabajar a la madrugada. Es como que no se veía casi nada, todo oscuro, era mucho peligro. Ahora es otra cosa. Okay, vamos a tener accesos, como por ejemplo, para centros de salud a distintas áreas. O sea, las calles van a tener conexiones con otros barrios, como también como para poder salir, porque va a facilitarnos como para transitar, como para que los chicos puedan salir a estudiar, como que los papás puedan salir a trabajar e ir a estudiar. Hay muchos chicos que están acá en Alicia Ester y la verdad que es una casa para todos y necesitamos que tengan la comodidad que necesitan, ¿no? Van a seguir mejorando las cosas en el barrio porque lo estamos viendo con hechos y nada, el club está brillando cada vez más y yo creo que a futuro van a pasar línea de colectivo, lo que sea, es otro acceso hacia el club. Por eso que estamos re agradecidos a este asfalto. Le agradecemos a Mayra, el progreso, nosotros nos sentimos contenidos. Más allá de que te estén dando algo, el que estén pendientes del club, eso es muy grande. Nos va a cambiar la vida a nosotros, los asfaltos, las calles y la luz, y no vamos a sufrir más de las situaciones, porque va a cambiar para cada familia, para los 27 manzanas.